Estos 251 kilos estaban ya condicionados en algunos artefactos, en canecas, en tubos de PVC, en algunos envases, y utilizaban un sistema de presión, con lo cual de alguna manera se pues, está evitando eh, algunas eh, pérdidas de vidas, sobre todo con términos de las Fuerzas Armadas que regularmente pues, están patrullando estos sectores.